Este proyecto tiene media sanción en diputados, o sea, falta la otra media sanción en senadores para convertirse en ley. De todos modos, no creo que haya ninguna cuestión con que eso salga. Puede llegar a hacer alguna modificación en el Senado o no, pero en principio se supone que va a salir la ley. Esta ley lo que hace es, bueno, tratar de traer alivio a un montón de trabajadores. El tema de la discusión eterna de si los trabajadores debemos o no debemos pagar impuestos a las ganancias, y los jubilados, porque los jubilados están atados a esta cuestión también. Lo que hace en definitiva este proyecto de ley que tiene media sanción es que a todas las personas, digamos, que tengan actividad en relación de dependencia y que tengan un sueldo bruto, es decir, antes de los descuentos, de unos 150 mil pesos, hasta ese monto no van a pagar ganancias. Bien. A su vez hay un segundo rango que la ley marca, que es los trabajadores que tengan de bruto también entre 150 mil y 173 mil, que le da al Poder Ejecutivo, al Presidente, digamos, la facultad de extender ese beneficio, no hasta el 100%, pero hacer como alguna especie de transición para que los que ganen en ese rango tengan un beneficio también de reducción en el impuesto. ¿Esto es en bruto? Eso es en bruto. O sea, estamos hablando de un trabajador que cobre 150 mil pesos de bruto, si no tiene descuentos más que los obligatorios, por ejemplo, no tiene sindicato ni nada, estamos hablando de unos 124, 125 mil pesos de bolsillo. Si tiene algún otro descuento, pueden ser 120, 122. O sea, estamos hablando de sueldos relativamente interesantes, digamos. O sea, que se amplía bastante el rango de los trabajadores que no pagarían impuesto a las ganancias. Otra cuestión importante en eso es que la ley marca un ajuste automático anual, quiere decir que se va a ir ajustando con un índice que tiene en cuenta la inflación y demás, o sea que se supone que ese monto se va a ir actualizando año a año para que la inflación no se lo vaya comiendo, digamos. Otra cuestión muy interesante en esto es que no se va a tener en cuenta para quienes ganen hasta ese monto, si ya se superan esos montos, sí. Pero no se va a tener en cuenta el aguinaldo, es decir, para quienes cobren hasta 150.000 en bruto o hasta 173.000 en el otro rango, el aguinaldo no se computa para sumar como ganancia. No está exento, como dicen a veces en algunos medios, porque quien gane más de esa suma, el aguinaldo va a pagar como siempre. Pero quienes ganen hasta ese monto, el aguinaldo sí les queda exento a los fines del impuesto. Otra modificación muy importante y que lo veíamos mucho es qué pasa cuando la persona, o sea, está casada o está en pareja pero no está casada. Hasta ahora, hasta lo que está vigente hasta este momento, solo se puede tomar como deducción, digamos, para descontar lo que se paga de impuesto, una persona a su cónyuge en la medida en que esté legalmente casado, digamos. Ahora en esta nueva modificación, mientras se pueda acreditar el vínculo, digamos, una persona que esté viviendo en pareja va a poder deducir a su cónyuge en la medida en que no trabaje, no tenga ingresos propios, digamos, no trabaje fuera del hogar, también lo va a poder deducir. Otra cuestión importante tiene que ver cuando haya hijos con discapacidad. Hoy la ley marca que eso se puede seguir deduciendo sin tope. Los hijos se pueden deducir hasta los 18 años. Si es con discapacidad, sin tope de edad. A su vez, ahora esta ley incorpora que mientras sean hijos con discapacidad hasta los 18 años, se va a duplicar el monto también que se puede tener en cuenta para deducir en el impuesto. Esas por ahí son las principales cuestiones que se marcan. Después hay algunas otras cosas, como por ejemplo se prorroga hasta el 30 de septiembre algunos beneficios para trabajadores de la salud en el impuesto, las guardias, las horas extras y demás no van a pagar ganancias. Algunas otras cuestiones que tienen que ver con pagos que haga el empleador para capacitaciones de los empleados, para material escolar, por ejemplo, para los hijos de los empleados, esas cuestiones tampoco se van a computar. Pero bueno, el grueso y el núcleo es lo que te contaba recién. ¿Esto es un alivio para la clase media? Sí, claramente es un alivio porque hay muchos trabajadores que sin cobrar sueldos siderales, digamos, con sueldos buenos, pero que no sean ninguna locura, estaban pagando impuestos a las ganancias. Vos pensás que un trabajador soltero hoy, antes de esta modificación, ya cobrando de bolsillo 74 mil y poquito más, cerca de 75 mil pesos, estaba pagando impuestos a las ganancias. No es un sueldo pequeño, pero tampoco estamos hablando de una fortuna, digamos, con el costo de vida que hoy tenemos. Un trabajador que tenga cónyuge, por ejemplo, que esté casado, su cónyuge no trabaje, fuera del hogar, digamos, y con dos hijos menores de edad, 99 mil pesos, es decir, hasta los, bueno, 99 mil pesos en este caso de bolsillo,
hasta los 120 mil o 124 mil de bolsillo, hay un salto grande. Para un, obviamente, quienes más van a estar beneficiados en cuanto a salto de distancia de ingreso van a ser los trabajadores solteros o que tienen hijos mayores de edad, que no tienen carga de familia para deducir, es cuanto más se les va a ampliar el rango. ¿A cuántas personas beneficia esta medida en caso de aprobarse en senadores? Sí, según las estimaciones oficiales, supera ampliamente el 1 millón de personas, obviamente esos son datos que maneja el gobierno. O sea que es un número muy importante de personas. Esto también influye en las modificaciones de la ley, en el cálculo de los jubilados. Los jubilados y pensionados que no tengan otro ingreso más que un ingreso previsional, hoy tienen lo que se llama una deducción especial, que también se va a modificar este valor. O sea que también es el monto de 8 jubilaciones mínimas el que va a quedar exento en eso. Entonces también va a tener un aumento las personas que son jubiladas y pagan ganancias, siempre que, bueno, como marca la ley, no tengan otros ingresos. Por ejemplo, si tienen intereses de plazo fijo, ya no tienen el beneficio. Bueno, se habla de que va a haber un cierto porcentaje que se va a permitir, después ya no. O sea, que es una cantidad de personas bastante interesante. ¿El gobierno prevé que este dinero que llega al bolsillo de la clase media o de más de 1 millón de personas de clase media se vuelque al consumo, se invierta rápidamente? Sí, bueno, hay estudios también del propio gobierno, digamos, que, bueno, digamos, hay una cuestión que en economía se llama la propensión marginal al consumo. Quiere decir que cuánto se consume de cada peso adicional que uno puede guardar o cuánto se ahorra, que es la contracara. Obviamente, cuanto mayor es el poder adquisitivo, se ahorra más, cuanto menor, todo eso se vuelca al consumo. Entonces el gobierno está apostando a que en sueldos intermedios, digamos, o en una familia, por ejemplo, en que en un sueldo sea el sostén de la casa, todo eso o la mayor parte de eso se vuelque al consumo, a diferentes tipos de consumo, y que por lo tanto eso vuelva una buena parte de eso en IVA, en impuestos internos, digamos, en otros impuestos que genera la circulación económica en el país, digamos. Este impuesto a la ganancia, recordame porque como hombre político me ayudas a hacer memoria, fue impulsado por el kirchnerismo, afectaba a cerca de 1 millón de personas en algún momento. El macrismo dijo que lo iba a sacar, finalmente no se pudo sacar. Incluso se incrementó la cantidad de gente que pagaba ganancias. Y ahora, un poquito de respiro para lo que había hecho un gobierno y lo que había hecho otro. En realidad el impuesto a las ganancias, lo que se llama cuarta categoría, es decir, que es todo lo que tenga que ver con trabajo, existe desde que existe el viejo impuesto a los réditos, hoy impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, cuando la inflación no iba haciendo correr a los sueldos juntos, por ahí no impactaba tanto en los sueldos. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, estuvo la famosa tablita de Machinea, que fue tan comentada, digamos, que había sido ministro de la Rúa y que incidía en estas cuestiones. Después, cuando hubo unos años de estabilidad, hasta el 2008, 2007, que empezó a impactar un poco más la inflación, por ahí eran los sueldos más altos los que pagaban. Pero ahí ya se pagaba ganancias. Ahí ya se pagaba ganancias, digamos, nada más que pagaban muy pocas personas, quizás porque eran realmente sueldos muy altos. Después hubo todo un periodo de desfasaje en que los sueldos empezaron a ajustar por paritarias y el impuesto no se tocaba, entonces seguían iguales los montos que se podían deducir y los sueldos iban aumentando y cada vez más personas empezaron a entrar en este universo de pagar ganancias, al punto de que a veces con sueldos mucho menores a los de hoy en términos comparativos empezaron a pagar. Eso es lo que vos decís de que en su momento en el kirchnerismo. En campaña el macrismo prometió eliminarlo, no lo hizo. Hizo ajustes beneficiosos, después hizo otros ajustes que retrotrayeron las cosas. Por ejemplo, antes se podían deducir a los hijos hasta los 24 años, después hasta los 18 y demás. Uno de los dos padres, antes los dos, bueno, toda una serie de cuestiones. Y hoy, bueno, se está dando un paso hacia a favor otra vez de eso en cuanto a este impuesto. Esperemos que sea el definitivo. Bueno, en este país es difícil decirlo, pero esperemos que sí.